Hola amigos, soy Miguel Ballester y esto es ¿Quién toca qué? Bienvenidos, espero que todos estéis súper bien practicando, estudiando y aprendiendo de nuestro instrumento, ¿vale? Hoy vamos a hablar del tercillo de negras. El tercillo de negras es una de las notas que son quizá un poco impopulares porque cuando las explico a los alumnos siempre hay misterios, siempre hay alguien que le cuesta entenderlo, siempre, bueno, pues no es una nota a lo mejor como la corchea, que te la enseñan y ya puedes tocarla, la semicorchea, pero el tercillo de negras requiere un poco más de pensar, de entender dónde va cada nota y de trabajarla en casa, ¿vale? Así que, primero de todo, abrir vuestra cabeza, ¿vale? Vamos a pensar un poquito. Y, segundo de todo, yo recomendaría que vayáis a la página web y os descarguéis el PDF de la lección de hoy porque, siempre es interesante tenerlo, pero yo creo que hoy más todavía porque, pues eso, pues la nota es un poco especial. Os recuerdo que este vídeo es parte de una serie de vídeos, ¿vale? Donde hemos ido hablando de las notas. Tenemos uno donde hablamos de las progresiones, hice otro de los cinquillos o quintillos, y este sería el de tercillo de negra, ¿vale? Y seguramente habrá algún otro más. Así que, visitando un poco la página web, yo dejaré un enlace, el enlace es en la descripción a los vídeos de progresiones y al tercillo de negras, ¿vale? Para que lo podáis ver si tenéis alguna duda. Y vamos allá. Vamos a ver tres formas de entender el tercillo de negra, ¿vale? Os voy a explicar la primera, que fue como me la enseñaron a mí, y luego dos formas nuevas que pues yo estos años con los alumnos he ido pensando. La segunda yo creo que es la forma más fácil de entenderla, y la tercera pues también es válida y tengo algunos alumnos que han aprendido con esa forma. No hay ninguna forma mejor que otra, es decir, yo os doy estas tres opciones para que entendáis el tercillo de negra, pero que si con la primera ya lo entendéis y lo queréis trabajar así, pues ya estaría, ¿vale? O con la segunda. Son simplemente formas que yo tengo diferentes de intentar llegar a los cerebros de los alumnos para que ellos aprendan y entiendan cómo funciona el tercillo de negras, ¿vale? El tercillo de negras es un tercillo que dura dos tiempos. Y de ahí quizá viene un poco la dificultad, porque tenemos que coger dos tiempos y dividirlo en tres partes. Entonces no nos quedan los golpes dentro del clic, sino que serán cada dos clics. Cada tres notas habrá dos tiempos, ¿vale? Son tres notas en dos tiempos. Entonces, pues la segunda y la tercera nota no coinciden con ningún clic, con lo cual lo que va a costar va a ser medir la distancia entre nota y nota para ser precisos y hacer un tercillo de negras exacto. Vamos con la primera forma. Vamos a pensar en semicorcheas, ¿vale? Ya sé que no tiene nada que ver con el tercillo de negras así de saque, pero vamos a pensar en semicorcheas. Si tocamos semicorcheas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Si quitamos la mano izquierda de las semicorcheas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la ponemos, por ejemplo, en la pierna, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, o hacemos en el aire, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si os fijáis en la mano derecha, 1, 3, 1, 3, ¿vale? Estamos tocando corcheas. 1, y, 2, y, 3, y, 4, y. 1, y, 3, y, 4, y. Y si esas corcheas las tocamos con las dos manos y ahora quitamos la mano izquierda, 1, y, 2, y, 3, y, 4, y. 1, 2, y, 3, y, 4. Entonces ahora estamos tocando negras con la mano derecha. Lo que os quiero explicar con esto es que si hacéis una nota y quitáis la mano izquierda, si tocamos semicorcheas y quitamos la mano izquierda, nos quedarán corcheas, que son notas que duran el doble que la semicorchea. Y si estamos tocando corcheas y quitamos la mano izquierda, nos quedarán negras, que la negra dura el doble que la semicorchea. Que la corchea. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. La primera forma que vamos a estudiar tresillo de negras va a ser exactamente esta forma. Vamos a tocar tresillo de corchea, que es una nota que conocemos. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y vamos a quitar la mano izquierda. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yo la pongo en mi pierna. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y en el aire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Y entonces lo que me queda en la mano derecha es lo que debería de copiar con las dos manos ahora. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok, esta es la forma
de la que yo aprendí el tercibeneras. Como veis, es una forma un poco imprecisa, porque tenéis que aprender lo de la mano derecha, memorizarlo, que eso pues cuesta, no se hace en media hora, sino que cuesta, yo tengo alumnos que pues, a lo mejor han tardado incluso 2 o 3 semanas en aprender esta nota bien aprendida. Y entonces 3 semanas en aprender una nota, pues no es una cosa muy práctica. Pero bueno, es una forma de aprenderlo. Ya os digo que yo aprendí así y lo aprendí bien y ningún problema, ¿vale? La segunda forma, vamos a volver a partir también del tresillo de corcheas, ¿vale? Y si nos damos cuenta, lo que vamos a hacer ahora va a ser contar. Justamente contar un poco el ejercicio anterior. Es decir, si yo toco 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, si os dais cuenta, en el tiempo número 1, lo que estoy tocando es la primera y la tercera nota con la mano derecha, 1, 2, 3, ¿vale? Y en el tiempo número 2, 1, 2, 3, estoy tocando la segunda nota con la mano derecha. Con lo cual, haré primera y tercera corchea del primer tiempo y segunda corchea del segundo tiempo con la mano derecha, ¿vale? Entonces ahora sí que lo que tocamos es más preciso. Podemos hacer 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ¿Ok? Creo que esta es la forma más adecuada de aprender el tresillo de negras, porque está todo cuantizado y ahí podemos hacer un tresillo de negras pues perfecto, ¿vale? Entonces tenemos la primera forma, que era quitar la mano izquierda, y la segunda forma, que es tocar primera y segunda nota del primer tresillo de corcheas y segunda nota del segundo tresillo de corcheas, ¿vale? La tercera forma de aprender el tresillo de negras va a ser volver a tocar el tresillo de corcheas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Y como tenemos 3 notas por tiempo, pero tenemos 2 manos, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser, en vez de contar 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voy a contar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ¿vale? Es decir, voy a contar que son grupos de 2 golpes sobre un ritmo ternario. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¿Vale? Entonces lo que haremos será tocar pues, la mano derecha. Contaré el tresillo de corcheas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cantaré 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Entonces esta sería la tercera forma. Es decir, pensar un 2 sobre 3 y tocar la nota número 1. ¿Vale? El 1 de cada grupo de 2 notas. Entonces, voy a hacerlo ahora con el metrónomo para que veáis cómo sonaría el tresillo de eneras con el clic, ¿vale? Lo voy a tocar a 60. Si queréis tocar conmigo, pues coged las baquetas, agarréis el pad o la batería donde estéis y vamos a tocar juntos. Podéis pensar cualquiera de las 3 formas, ¿vale? Incluso si necesitáis pues un par o 3 de días para acabar de entender la nota, pues yo os recomendaría entender la nota bien y luego podéis volver al vídeo y acabar de trabajar el tresillo en eras conmigo aquí, ¿vale? Vamos allá, voy a poner el metrónomo a 60 bpm y voy a tocar el tresillo en eras. 1, 2, 3 y 1, ya os digo, aquí podéis pensar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1. Ok, este sería el tresillo de eneras. Entonces, ¿qué otro ejercicio o qué haría yo cuando tenga claro el tresillo de eneras? ¿Qué ejercicio creo que sería indispensable hacer? Pues, como siempre os recomiendo, lo que yo creo que sería muy interesante que hicieseis, que trabajarais, sería pivotar este tresillo de eneras con el resto de notas. ¿Qué es pivotar esta nota? Pues escoger esta nota, ¿vale? Como centro y hacer tresillo de negras, ir a negras, luego volver al tresillo de negras, luego tocar corcheas, luego volver al tresillo de negras, tocar tresillo de corcheas, volver, semicorcheas, volver, ¿vale? Y así podéis trabajar el tresillo de negras con el resto de notas que conozcáis, ¿vale? Voy a hacer yo un ejemplo para que lo veáis.
2, 3 y 1, 2, 3, vamos a negras, 1, 2, 3, 3 y de negras, corchea, 3 y de negras, 3 y de corcheas. ¿Vale? Esto es de mi corcheas, lo podéis hacer con todas las notas, con cinquillos, con quintillos, con seisillos, con siete, con ocho, con fusas, con lo que os dé la gana, ¿vale? Pero yo creo que es un ejercicio que os va a ayudar mucho, tanto a afianzar el tresillo de negras como a mejorar vuestro tempo interno, porque es un ejercicio que si no lo tenéis claro, realmente lo vais a pasar mal. Recordad también que este ejercicio lo podéis empezar empezando con la mano derecha y con la mano izquierda. Y que yo, en todo lo que hemos tocado, ¿vale? En las tres formas y en pivotar la progresión, lo que hago siempre es llevar el pie izquierdo a negras para marcarme la pulsación, porque luego, a lo mejor en un concierto, no tenemos el metrónomo, pero podemos tener nuestra pierna izquierda que nos ayude a llevar la pulsación. Os recuerdo que os suscribáis al canal, ¿vale? Que vamos subiendo cosas cada semana, que yo creo que pues hay gente que me envía mensajes que le están ayudando un poco a aprender y a desarrollar su forma de tocar la batería, y yo estoy encantado con que os ayude. Entonces, suscribiros, darle a la campanita, activáis las notificaciones para que os llegue el aviso de que hay vídeo nuevo, ¿vale? Y nada más, nos vemos en la siguiente lección, o la semana que viene. Espero que seáis felices tocando la batería y hasta pronto. Chao.